¿Me da su nombre y su cargo, por favor? Federico Núñez Perea, presidente de la RENAPRED, Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad en México. Licenciado, pues, ¿cómo estamos en México en relación a ese tema? Bueno, mira, todavía estamos muy lejos de lograr los estándares que como país nos merecemos y que nuestras gentes se merecen. Hemos avanzado, sin duda, hemos avanzado en el campo legislativo en México. Hoy nuestras leyes son de avanzada, son actuales. Hemos avanzado en el campo de la inclusión, hemos avanzado en el campo de la educación, pero sin duda los rezagos son todavía mucho mayores. Por eso es que destaca mucho este modelo aquí en Tizayuca, donde está trabajando en forma integral todos los temas vinculados a la discapacidad y con un enfoque de inclusión y de derechos humanos, donde cualquier persona puede ir a la escuela, pueda trabajar, pueda tomar el transporte público, pueda ir a las oficinas de gobierno y pagar sus impuestos, pueda votar, pueda divertirse, en fin, pueda hacer su vida plena. Es ahí que destaca que este modelo en estos 4 años ha demostrado que sí se puede, porque el elemento central es que los 1,000 y pico de empleados del municipio han cambiado no solamente su nivel de información y de conocimiento en el tema, sino que han cambiado y modificado su actitud. Y eso es un elemento importantísimo. La discapacidad tiene 2 grandes barreras, las barreras físicas y las barreras de actitud. Si logramos vencer esas barreras, abrimos el camino para que las personas puedan manifestarse y no solamente vivir, sino aportar a la sociedad desde el punto de vista productivo y desde el punto de vista social. Así es que es de destacar el modelo, hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando, de ahí la importancia también de este convenio con el nuevo presidente municipal, que le va a dar continuidad al mismo. Y hay que seguir fomentando este valor de la inclusión como algo cotidiano en la vida de todos los mexicanos. Liceo Federico, en el caso de Tizayuca, estamos en la inauguración de un museo. El personal que está aquí, ¿qué porcentaje pertenece a este sector? Bien, es un dato bien interesante. Hay una regla que habla de que un municipio inclusivo debe de tener al menos el 4% de su población, de su población laboral, de sus colaboradores, sus trabajadores con discapacidad. El municipio de Tizayuca está al 3 veces más allá. Más del 12% de la población laboral de Tizayuca tiene alguna condición de discapacidad. ¿Qué tanto se cumple esta normatividad a nivel nacional? Muy poco, muy poco. Se ha avanzado, repito. No es solamente abrir el espacio, también tiene que ver con la capacitación para el trabajo a las personas con discapacidad. También tiene que ver con la educación, tiene que ver con que puedan cumplir su rol, porque previamente los preparamos para ello. Entonces es un proceso que no es tan rápido como se quisiera. Se ha avanzado, pero todavía estamos muy lejos de que los más de 10 millones de personas con discapacidad que hay en México tengan un empleo o aspiren a poder tener un empleo. Es muy pequeña, no tengo el porcentaje en este momento, de ese grupo de personas que hoy tienen un empleo digno, remunerado, todavía es muy, muy pequeño. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar en 2 temas, en informar a la sociedad, pero también en sensibilizarla. Una sociedad informada, una sociedad educada, pero no sensibilizada, no se convierte en un factor de cambio. Una sociedad o una persona informada y sensibilizada se convierte en un factor de cambio. Ahí es donde tenemos que trabajar constantemente, en capacitar, en informar, en sensibilizar, en hacer la inclusión un valor, en hacerle ver a la gente que todos tenemos los mismos derechos. Gracias. A tus órdenes.